Aquí hace el Episma, aquí sirve Gamer en otro juego. Y os traigo un nuevo capítulo de supervivencia al Episma. Y en el capítulo de hoy os quiero enseñar también, como no, os estoy enseñando todo el rato, los cambios que he estado haciendo, ¿vale? Lo primero, ahí no voy a ir porque me están disparando flechas, pero bueno, los cambios que he hecho, básicamente lo que no entiendo es por qué está pasando esto, ¿vale? Es que hay zombies que de vez en cuando les da por romper puertas así porque quieren. Varios de los cambios que he hecho, lo primero que sabéis que esto lo había... Bueno, lo he pausado, lo he quitado, lo he cancelado de momento este proyecto de los teletransportadores automáticos porque son un problema, ¿no? Porque a veces los zombies se ponen a andar como locos por aquí, se vuelven locos y, claro, activan el portal y me voy a tomar por saco, literalmente. Y, pues bueno, además de cambiar esto, lo que he estado haciendo es allanar más, que voy a tener que allanar muchísimo más terreno, o sea, he allanado todo esto, pero quiero quitar también esa montaña de ahí. Y toda esa montaña de ahí, no sé, estoy pensando en quitarlo, en construir algo. Y aquí abajo básicamente es donde se va a encontrar lo más interesante de todo esto, ¿vale? Por el resto sigue todo igual, no ha cambiado nada. Pero aquí abajo, lo que estoy haciendo y que a lo mejor os interesa ver, es lo siguiente, ¿vale? Lo primero, dejadme mirar una cosa porque tengo el inventario lleno de piedra. Dejadme sacar todo esto, ¿vale? Que tengo que empezar a organizarme porque, en fin, es que lo vais a ver, tengo todo esto lleno de cosas. A ver, vamos a guardar esto por aquí, la carne de zombie va por aquí junto con esto... Voy a guardar esto aquí, esto no lo necesito, esto tampoco, yo qué sé, es que tengo un montón de cosas, macho, ya veréis por qué es, porque es que, en serio, no tiene desperdicio esto. Esto también, y bueno, un montón de basura, ¿no? Por aquí no tengo nada, por aquí no tengo nada, dejadme subir también, mirad la espada, ¿cómo la llamé? Ah, no, la pala, la Diamond Shovel, que se llama Diamond Shovel, y aquí me hice un pico llamado Dedo de Dios, que tiene Silk Touch 1, Breaking 3 y Eficiencia 5, ¿qué os parece? Y bueno, aquí voy a sacar todo esto, all of this. Todo fuera, que así lo tengo ya preparado porque es que ya veréis, es que esto es un trabajo muy grande, pero creo que va a quedar bastante bien. Y también he cambiado el nombre al pico de diamante, que está aquí, tengo que renovarlo, el Clockmaker, es un pico normal y corriente, es una mierda al fin y al cabo. Y aquí abajo lo que estoy haciendo, lo más importante de todo esto que os quería enseñar, es lo siguiente. Voy a hacer como una especie de sistema de túneles que nos vayan a unir lo primero todo, ¿no? Que por aquí nos pueda unir al Hopper, que aquí está el Mob Spawner, aquí arriba está el Mob Spawner, pero hay un problema... Y es que los monstruos, a veces cuando se caen, se caen en el agua, no se golpean, o los objetos se quedan fuera. Perdón. No sé cómo optimizarlo del todo aún, pero espero poder descubrirlo, o sea, poder aprender cómo optimizarlo bien dentro de poco, porque es que si no, esto va a tener muy poco sentido, ¿no? Además, esto lo quiero unir con vías de tren. No me preguntéis por qué quiero hacer algo con vías de tren para llegar antes, pero eso voy a necesitar bastantes materiales también. Por aquí, estoy terminando de hacerlo, os voy a enseñar también porque... Hostia, un Enderman. Porque me acuerdo que... Es que tiene aspecto ígneo. Porque me acuerdo que en los comentarios me dijisteis de que tenía una mina debajo de casa, ¿no? Efectivamente, tenía una mina debajo de casa. Esto no es, esto es un easter egg que había hecho yo hace tiempo donde estaba la antigua casa. Aquí arriba está el establo. Pero se supone que por aquí, todo esto tengo que hacerlo porque, mirad, esto lo quería dejar así porque es que es muy curioso, ¿no? Me encontré este agujero natural, como lo veis, es así de 3x2. Me lo encontré natural aquí con los bloques tapados aquí. Así, este agujero aquí arriba, aquí abajo, vacío, sin nada. Cosa que me sorprendió bastante y decidí poderme grabar ahora, sin terminar esto, porque es muy cómico de ver y no sé... No sé por qué carajos habrá pasado esto de que haya un bloque ahí, es algo bastante curioso, ¿no? A mí me parece que ha sido Herobrine, pero... ¿Qué está pasando? Pero quiero pensar que no fue él, ¿vale? Y por aquí os voy a enseñar la mina, porque sí que es verdad que tengo una mina, de hecho está ahí abajo, ¿la veis? Que está todo por ahí. Pues por ahí hay una mina gigantesca, casi infinita. Y por aquí quiero hacer la bajada, una bajada oficial más decente que esta mierda chusta y reparar esto para que sea una entrada normal a una mina, ¿no? Así que nada, en este capítulo, aparte de enseñaros esto, supongo que lo que voy a hacer va a ser una especie de speed cam, así en cámara rápida construyendo todo esto, terminándolo, intentando hacerlo lo más rápido posible. Y nada, supongo que ahora escucharéis canciones de fondo muy bonitas, que en la descripción del vídeo tendréis el link. No me preguntéis el nombre de la canción, por favor, está en la descripción del vídeo. Y pues nada, venimos ahora. Thank you.
Y pues bueno, después de este Speed Wheel o como carajo se llame, que no sé si os habrá gustado, es de las primeras veces que lo hago con música, ojo, cuidado, con música, vamos a ir a la mina a investigar, a seguir investigando lo que tenemos por aquí pendiente, luego esto ya lo terminaré de construir detrás de cámaras, no es plan de hacer un episodio solo y estrictamente de construir, porque no creo que os guste, no creo que os guste, ni tampoco quiero aburriros, así que como, pues eso, ¿no? Pues como no quiero estar aquí aburriéndos, pues tiene que haber un bloque dando por saco. Pues ya lo haré cuando esté fuera de cámaras, ¿no? Que es una manera más rápida de hacerlo. Rápida no, pero a ver, eso se hace menos aburrido. Y veamos a ver qué tipo de misterios y secretos y cosas raras habrá por estas tierras. Porque es que no he venido apenas a explorarlo. O sea, exploré las partes de arriba, pero no miré más por abajo. Lo que sí que por lo que veo hay un montón de murciélagos. ¡Estás en una mina! Ya lo sé, ya sé que estoy en una mina. ¡Muchas gracias! Vamos a picar este carboncete que me viene cojo péndulo con el dedo de Dios, que me lo da Mena. ¡Ole, que me lo dais Mena! El dedo de Dios, qué poderoso que es el dedo de Dios. El dedo de Jesús. Me siento un poquito gilipollas explicándolo con el dedo de Dios, pero bueno. Por favor, de la araña, no vengas a molestarme. Vamos a subir, que hay ese Iron poderoso. ¡No! Con esto no, Nacho, tonto, tonto. ¿Por aquí o por ahí? ¿Por ahí o por aquí? ¿Por aquí? Por... Iron. Por aquí que hay Iron. Venga, va. Y el pico me voy a llevar este que tenía el de eficiencia. Es que también tiene Silk Touch, que es lo que me toca a los huevos. Que todos los picos que tengo tienen Silk Touch, macho. Por aquí está la salida, ¿no? Sí, está por aquí, vale. Mira, tenemos este hierro por aquí. En vez de perder el tiempo, ¿por qué no pico este hierro? Que es más fácil, ¿no? Lo tengo aquí al lado. Y me ahorro tonterías. No, había un spawn de arañas de dungeon más por allí, más hacia abajo. Vamos a ir a él. Vamos a ir a él porque es que además me parece que sé por dónde era. No estoy seguro, pero creo, tengo una... Hola, amigo. Tengo una ligera idea de que sé por dónde era. Quizás era por aquí, no estoy seguro, no creo. Porque no está iluminado. No, no está iluminado, por aquí no era. Había un mob spawner de arañas de dungeon. Por aquí quizás podría ser... No, está oscuro también, tío, pues ¿por dónde era? ¿Por aquí? No, yo qué sé, tío. Vamos a ir por ahí que está oscuro y por aquí fue donde me di la hostia y fijo que hay algo. Hola, amigos. Vengo en son de paz. No, amigo mío. Yo me voy de aquí, no sin tu dujere. Ilumínalo todo, Nacho, ilumínalo todo. Corre, corre, que te persiguen esqueletos malignos que quieren apoderarse de tu orto. Hola. Ya sabes, ya me ha dejado de seguir, vale. ¿Por aquí hay algo? No. Por aquí tampoco. ¿Cómo odio tener que hacer esto, macho? Pero como si no lo haces no aparecen recursos, pues a hacerlo. Todo el carbón este es que me va a venir genial. Me lo voy a intentar llevar todo lo posible, porque el carbón es algo que estoy utilizando ahora muchísimo. Y mejor coger el máximo posible ahora que puedo, y no tener que ir a la mina cada 2x3, ¿no? Que es algo que estaba haciendo durante todos los anteriores capítulos hasta ahora que espabilé y sé cuándo hay que hacerlo. Porque es que, macho, para estar aquí 1000 años consiguiendo carbón, para luego tener que coger más, para eso me lo cojo todo lo que existe en el universo entero ahora y ya está, no tengo que andar para adelante y para atrás. A ver, después de carbón, vamos a ir a investigar por ahí, que creo que hay algo más. Creo que hay algo más, no estoy seguro. No estoy seguro, porque... Es que el mob spawner de arañas, ¿dónde carajos estará? Es que me acuerdo que había visto un mob spawner de arañas de las pequeñitas de dungeon, que había hasta cofres, pero... No sé dónde carajos estará, tío. Me parece que era por la otra zona iluminada atrás, pero como ya estuvimos y no había nada, pues... Es que eso que no entiendo. Y no estará viniendo un amigo esqueleto, ¿no? ¿Cuánto tenemos ya? 30 y 40. Me vale 40. Venga, vámonos de aquí ya. A ver, amigos míos. Vengo en son de paz para explorar vuestras oscuras mazmorras. ¿Dónde estamos? ¡Qué caída más grande! Me tiro. Hola. Fuera. Lo siento, amigo mío. Lo siento por los creepers, pero... No me caéis bien. ¡Ole! Y creo que maté al zombie, además. ¡Ole! Fuck the police. Soy un experto mata creepers. Hay mucha gente por aquí, o me lo parece a mí. Además de que... Es enorme esta mina. ¿What? ¿Cómo coño vuelvo yo luego para arriba? ¡Hola! ¿Hay alguien por estas tierras tan oscuras? Más carbón, más hierro que había por ahí atrás, que me lo voy a llevar ahora. Mejor que me lo lleve ahora que no se me olvide. Porque se me va a olvidar, lo siento, pero es que si no se me olvida. Yo sé que se me olvida, soy medio tonto del culo. Por no decir completo. Vamos a llevarnos este también de la esquina, que siempre lo tienen que poner en cuenca, tío. Me tenéis hasta las narices. Carbón, no me interesa. Por aquí estaba el zombie, amigo mío. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Me has pegado? ¿Me has pegado? Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Ilumina, ilumina, está oscuro. Oscuro. ¡Nol! ¿Por qué hay un creeper ahí? A tomar por culo. ¡Pum! Y ya está. Y ahora, es que soy tonto yo también. Es que soy muy tonto. En vez de taponar por aquí, macho. Soy tan idiota que no tapono por aquí. Y por aquí, y ya está. ¿Y qué? Cataratas de agua a mí. Cataratas de Ñágara a mí para intentar, ¿qué? ¡Lo que hay ahí abajo! Yo no quiero ir ahí, no quiero, no me la juego. No, 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 no voy, no voy, no voy. Demasiado arriesgado, demasiado arriesgado.
¿Y por aquí arriba qué carajo? What the fuck? ¿Qué coño? Esto es lo más raro que he visto en mi vida después de tiempo, ¿eh? Esto tiene que ser cosa de Lobrain. Después de haber visto ese agujero ahí abajo, yo ya me da miedo. Hostia. Bueno, tío, que tanta gente hay aquí. What the fuck? What the fuck, really? Oye, ya. ¿Qué sería? Fuera, perro, madre de Dios. Coño. Pero que hay tanta gente aquí, tío. Está petado esto de gente. ¿Me estás contando? Ya. Mother of God. Mother of Jesus. Encima son esqueletos chetados. Tío, pero Dios mío, que es un spider yokai. ¿Es un spider yokai? Fuera. Fuera. Pobrecillo, mató. Lo ha matado, ¿eh? Lo habéis visto. O sea, se ha cargado al... ¡Chetas! Tío, pero en serio, ¿qué está pasando en esta mina? Es muy siniestra, macho. ¿Hola? ¿Hola? ¡Eh! ¡Me has asustado! ¡No! ¡Para! ¡Malditos! ¡Mataos! ¡No! ¡Cago en 10, tío! Hay de todo en esta mina, pero es que es muy rara. Es como... ¿Cómo decirlo? Como gigantesca. Es como interminable. Es la mina que nunca se acaba. ¡Uy! ¡Iron! No sé cuánto llevaremos ya de capítulo. Me refiero porque como estuve en cámara rápida cosa de 10 minutos y ahora estoy aquí en la mina, pues no me estoy enterando de casi nada. ¿Cómo coño salgo a la superficie? ¿Os habéis dado cuenta de esto? O sea, soy lo más estúpido que hay en el universo. Acabo de dar una vuelta. Después de el agujero cuadrado rectangular en medio de la nada, llega la cúpula semicuadrada en medio de la nada también. En fin, chicos, esto está siendo lo más raro que he visto en mi fucking live de Minecraft. Bueno, no lo más raro, pero sí que está siendo muy raro de cojones. Acabo de dar una vuelta entera a la mina y no me he dado cuenta. Está la salida ahí al lado. Por aquí tenemos más mina, que cuando me dijisteis que tenía una mina no pensaba que tenía esto. Porque esto no es una mina, esto es el... Esto es el imperio de vete tú a saber qué, pero esto está repleto de cosas. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo de Supervivencia de Pisma. Espero que os haya gustado la cámara rápida con la musiquita y tal. Espero que os guste sobre todo la canción. Y pues nada, otra vez vuelvo a decir, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Ahora continuaré por aquí cogiendo cosas, siguiendo picando más materiales y terminaré o intentaré terminar de construir nuestra vía subterránea de atajos o como lo queréis llamar. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós y un abrazo a todos. ¡Chao! O sea, pero antes de despedirme también enseñar esto. O sea, de verdad, o sea, ahora os lo digo en serio, ¿eh? Me estoy asustando. Me estoy empezando a asustar porque es que están pasando cosas que no son normales. Vamos, a ver, que haya eso ahí no es normal. No es normal. A mí no me digáis que sí porque no puede salir una cruz así ahí en medio, ni tampoco haber un agujero ahí en medio. En fin, da igual. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!